Vemos esta vela gigante y esta volatilidad en Johnson & Johnson. También la podemos ver en Walmart, por ejemplo, y con más volatilidad y con más movimientos. Parece un cetro mágico. Después también en Río, por ejemplo, así como muchos ejemplos más, Petrobras, Unigel, Exxon, McDonald's, en muchos hay este tipo de velas. ¿Qué es lo que pasó? A mí cuando yo empecé el streaming en Twitch, hoy me dijeron, che, fíjate qué pasó, ¿por qué esas velas? Yo, bueno, veo esto, voy al día, me fijo un poco los movimientos, hay volatilidades y demás, pero fíjate que arranca raro el día y después cambia de rumbo. ¿Qué pasó acá? El primer minuto encima, porque la estamos viendo en velas de un minuto. El primer minuto hubo esto, raro, fue para abajo, para arriba, arrancó en un precio muy arriba, bajó y después se fue acomodando. ¿Qué pasó acá? A ver, después el precio sigue más o menos lo que cotizaba. ¿Qué pasó en estos primeros minutos? Bueno, en Twitter hay varias quejas con estos errores. Por ejemplo, acá uno que, bueno, hace un comentario medio en chiste de... Vamos a traducir el tweet. ¿Crees que obtendremos una corrección de estos gráficos del error del NICE? ¿TradingView simplemente tendremos un doji masivo hoy en el diario y en el semanal? Claro, porque estos movimientos también afectan mucho a los stop loss o a los take profit. Sobre todo cuando son movimientos que rompen soportes o resistencias que alguno tenía calculado y puesto su stop loss o lo que sea. Acá tenemos, ves, otra vela grande, fea y demás. McDonald's también. Y esta pregunta, ¿qué carajo pasó en McDonald's hoy con el precio? ¿Es un error de data de TradingView? Esta vela es ridícula. Bueno, hay muchas quejas más así en Twitter podemos encontrar. Y bueno, yo también digo, pues puede ser un error de TradingView. Y acá tenemos esta noticia. El New York Stock Exchange dice que el problema comercial que llevó a la suspensión de docenas de acciones se ha resuelto. Claro, hubo movimientos raros, entonces suspendieron ahí en los primeros minutos el movimiento y después se arregló un problema técnico. A ver, la negociación de docenas de acciones de la Bolsa de Valores de Nueva York se detuvo brevemente poco después que el mercado abriera el martes debido a un aparente problema técnico. Claro, acá algunos empiezan con, bueno, sí, un problema técnico, no pasa nada, pero hay muchos que les pasó o que perdieron stop loss, que perdieron posiciones, que salieron con take profit, que a lo mejor después querían seguir estando adentro, lo que sea. Entonces se piensa, che, ¿fue un problema técnico de verdad? ¿Son esos los rumores y no pasó más nada? ¿O algo raro pasó? ¿Hubo una mano negra? ¿Quisieron hacer saltar stop loss? Bueno, esas dudas están y no sé, depende de lo que quiera creer cada uno. Otro motivo más de por qué no me gustan los stop loss. En el último video que les hice el domingo, hace dos días, con la estrategia de trading, les dije que no me gustan los stop loss por este tema de los mechazos y las velas falsas. O las velas de robots, las manipuladas de los bots, o lo que sea, o de ballenas incluso. Por eso no me gustan los stop loss, porque el stop loss es el que te hace perder. Yo las veces que perdía, era por stop loss. Cuando empecé a sacar los stop loss y me animé a dejar el take profit simplemente, ahí empecé a ganar un poco más. Entonces, bueno, nada, tengan cuidado con eso. Que en todo caso, si en un momento así, como el de hoy, por ejemplo, con este error supuesto de TradingView, me saca el take profit, bueno, por lo menos gané. Después veré si me meto de vuelta o qué hago con esa plata, pero por lo menos no pierdo, no salgo de una posición perdiendo. Los principales nombres afectados incluyeron Morgan Stanley, Verizon, AT&T, Nike, McDonald's. Según el sitio web del New York Stock Exchange, se demostró que muchas acciones tenían movimientos anormalmente grandes cuando se abrió el mercado, lo que puede haber provocado interrupciones de volatilidad. Bob Pisani de la CNBC dijo en portal o diario, que el problema parece ser técnico y no algo que sucedió en el parque, o sea, nada que sucedió en Wall Street. Muchas de las empresas afectadas reanudaron sus operaciones antes de las 9:45, hora del este, de la Bolsa de Nueva York dijo aproximadamente a las 9:50 que todos sus sistemas estaban operativos y bien. Ok, en un comunicado de intercambio, el exchange dijo que todavía está investigando el problema con la subasta de apertura. Algo raro hubo. En un subconjunto de símbolos no se produjeron subastas de apertura. El intercambio está trabajando para aclarar la lista de símbolos, dijo el comunicado. La bolsa de New York, al igual que otras bolsas, tiene paradas automáticas para las acciones que se mueven drásticamente en una dirección u otra.
En un día de negociación normal, pocas o ninguna acción se detiene por volatilidad. La otra gran bolsa de valores de Estados Unidos, el Nasdaq, no pareció verse afectada por el problema técnico. Ok. Y eso también, ese último párrafo, puede llevar también a algunas que otras conclusiones o supersticiones, por así decirlo. O casualidad que el sector tecnológico, el sector que podría tener influencia tecnológica, si lo quisiera, o poder tecnológico, no se vio afectado. Bueno, para hipótesis, como gustos de colores más o menos. Así que eso pasaba y era importante en el día de hoy, en el día de la fecha. Vamos con otras cosas que pasaron hoy. Martes, antes del mercado, antes de que abra, presentó balance Johnson & Johnson, Verizon, Lockheed Martin, General Electric, Halliburton, 3M, Union Pacific y no mucho más de las que nos interesan a nosotros. Acá tienen los resultados y, como ya saben, más allá de algún rojo, algún verde, alguna cosita u otra, lo importante es ver qué pasaron sus precios post balance. Así que vamos a verlo. Entonces, dijimos Johnson & Johnson and Verizon. Bien, Johnson & Johnson, que aparte tiene esta vela grande, drástica y demás, que sufrió este altercado. Bueno, no se fijen en el altercado, no hubo tampoco gran movimiento más allá del balance, porque se mantiene más o menos con la cotización de ayer. Ok, perfecto. ¿Cómo viene? A ver, perdió un mínimo ascendente de acá, ahora está buscando otro soporte y otro mínimo ascendente, que más adelante marcaremos cuál es. Bien, eso por un lado. Después, en el largo plazo, ¿cómo viene? Dentro de todo, una tendencia lateralista de largo plazo, de muy largo plazo, de años. Bueno, tiene picos, tiene resistencias cercano a los 180 y tiene soporte cercano a los 160. Bien, dato no menor porque ahora está bajando y está en 168, o sea que puede bajar unos 6, 7, 8 dólares más, un 3, 4%. Estar en un soporte probablemente ser opción de compra desde lo técnico para después volver a ir a buscar los 180. Ok, hay un patrón ahí para seguir de chartismo. Bien, y Verizon, por su parte, ¿qué pasó posterior a ese balance? Semana de balances, está así, semana de balances varios, por eso estamos viendo eso. Verizon, bueno, semanalmente tenemos una tendencia bajista, como casi todo, igual. Lo que hay que ver es anteriormente qué pasó. A ver, 2019, bien, 2020, bastante lateral, venía todo entre precios de 50 a 60 y algo. Antes había subido un poquito, 2018, ok, bien. Dentro de todo es lateralcista. Y ahora en el diario, la visión diaria es también lateralcista. Ok, debería seguir entonces por este rubro porque siempre normalmente es así, lateralcista. Y posterior a este balance entonces subió un poquitito porque la vela de ayer comparada con la de hoy está subiendo un 2% Verizon posterior a este balance. Bien, Lockheed Martin, General Electric, LMT. Ahí vamos. Está subiendo un 1,81%. 1,81% arriba Lockheed Martin posterior al balance. Bien. Dentro de todo venía en un soporte ahí de media 200 o de mínimo alcista, que lo podemos hasta incluso ahora corregir un poquito. Y bueno, supuestamente subiría un 8%. Digo supuestamente porque bajó, corrigió y ahora está en un soporte hace 3-4 días y ahora posterior a este balance está subiendo un poquito. Supongo que irá a buscar esos precios. O también la otra es que esté pullbackeando posterior a esta ruptura de corto plazo. Rompió este soporte. Ahora estaría pullbackeando para seguir cayendo. Esas son las opciones. Pero bueno, si apuntás a este objetivo de 8-10% hacia arriba, si ves que acá rebota y empieza a caer, puedes poner un stop loss más o menos al mismo precio donde estarías hoy comprando. Bien. Para que saque muchas cosas al pedo. Ahí va, ahora sí. Y General Electric era la otra. Que está más en tendencia, así está más claro, con máximos ascendentes, mínimos ascendentes. La tendencia estaría por acá. Si probablemente lo clonamos a resistencias. Ah, no, rompió las resistencias. Bien, pensé que podía ser un canal, pero no. Ok, en ese caso no estaría tan claro de que corrija y baje. A mí me parecía que podías pasar eso, pero la verdad es que puede mantenerse arriba de la media de 20 y subiendo. Pero
Bueno, lo importante es que hoy está subiendo un 1.28% posterior a este balance. Bien, luego de esta interrupción breve por el tema del cable que se me conectó acá con la internet, y bueno, ahí cortamos el streaming, pero ahora estamos de vuelta. Seguimos viendo entonces General Electric, que dijimos que, bueno, está bien alcista, tal vez rebote simplemente hasta la media de 20. Y bueno, esto nos dejaría un rebote más o menos de esta altura para seguir subiendo. Salvo que rompa, y ahí sí, si rompe puede llegar a bajar hasta este nivel de mínimo ascendente. ¿Y qué otro balance teníamos? Halliburton, 3M. Varias importantes de las que repasamos siempre presentaron balance. Para que no es esta que puse, mis clics por ahí. Halliburton. Bien, tendencia alcista, mínimos ascendentes, máximos ascendentes, mínimos ascendentes por acá, media de 20. Hoy se estaría rompiendo, está bajando un 1.77% posterior a este balance. La volatilidad no la vean porque es parte del error de hoy de New York Stock Exchange. Máximos ascendentes, y bueno, ahí vamos, con un triángulo parece. O lo que muchos llaman cuña. La verdad es que puede bajar un poco más, pero la tendencia todavía está alcista. Y 3M. Que hoy está bajando un 6%, punto 22. La que más está bajando, creo, no. Silvergate baja 10%, casi 11%. De las poco volátiles, 3M es la que más baja. Bueno, este balance evidentemente lo afectó. Hay algún informe, algo pasó que la hace bajar mucho. No se fijen en la volatilidad. Como decimos, el día de hoy no hay volatilidades que cuenten. En estos, por lo menos en estos movimientos del New York Stock Exchange. Y bueno, a ver, si es por tendencia, podría bajar 6-7% más hasta el soporte. Y acá en este soporte quisiera ver qué pasa, porque no creo que baje mucho más, ¿eh? Ya está bajado, ya corrigió algo. Ok, ya con esta ruptura de soporte ya tiene un poco para el corto plazo, puede bajar un toque más y después de ahí rebotar algo. No sé si mucho, porque viste que viene con resistencias, con techos, y simplemente, bueno, de ese soporte a lo mejor rebota 14%, está ahí y se mantiene, pero es un, no sé, es un corto plazo lateral que se puede aprovechar el piso techo. Te falló la traba, dentro de una traba. Sí, o a lo mejor, no sé, el cable es nuevo y a lo mejor no hace bien contacto. Puede ser, ya voy a ver. Y después hay algo más. Union Pacific. Union Pacific. Que, dicho sea de paso, yo la tengo en carretera. Sí, pero la voy a vender dentro de poco porque antes la vimos acá en el vivo justamente y está media lateral de hace un tiempo. Tengo ganancias, pero pura y exclusivamente por el CCL. Porque yo la compré por acá y ahora está por acá el precio. Con lo cual no tuvo mucho repunte. Fue para arriba, fue para abajo y ahora está muy, muy tranco. No fijen, no se miren la volatilidad. No se fijen, no miren la volatilidad, como ya saben. Y estamos en un canal lateral. Muy tranquilo aparte, con poca volatilidad. Y hoy bajó un 3%, punto 27. Union Pacific posterior a este balance. Bien, creo que ya pasamos los más importantes. No sé si alguno le interesaba ver RTX, creo que no. Y ahora, posterior al mercado, bueno, ya es una 6, ya cerró, así que ahora en breve tenemos balance de Microsoft, de Texas Instruments y no mucho más. Lo más importante es el de Microsoft, que eso sí puede mover un poco el amperímetro y el mercado. No tanto Microsoft, porque Microsoft normalmente no se mueve mucho con los balances, no es que sube o baja mucho, tipo Netflix o algo por el estilo. De hecho, de las FANG, la que más me interesa para comprar siempre, la que más me gustó es Microsoft. Por fundamentales, por empresa y demás. Y no, en los balances no suele moverse mucho. Pero bueno, veremos qué pasa. Sobre todo con este balance ahora en un ratito. Vamos a ver si lo podemos hacer acá en el video y demás, grabándolo. Y qué pasará mañana.
Por ahora el post-market viene bien, 4%. Bueno, nada, son los primeros minutos, todavía falta un poco, pero bueno, veremos cómo sigue el post-market. Y bueno, yendo un poco más a lo nuestro, el análisis común, cotidiano, o bueno, para seguir con balances, mañana miércoles, antes de la rueda, vamos a tener los balances de Boeing. Y esperen que me cargue el resto. De AT&T, de Abbott y del Nasdaq. Ah, bueno, y Freeport McMoRan. Dicho sea de paso. Así que hay varios balances mañana. Y bueno, después del mercado, mañana tenemos a Tesla, tenemos a IBM y Las Vegas Sand. Como interesantes. Bien, visto esto, podemos cerrarlo. Y vemos Microsoft que está acá tranquilo, pero vamos con el análisis de hoy. Así entonces termina con estos colores para que actualizamos. Y con estos colores terminaría el mercado el día de hoy. En Finbis, mitad mitad, un poquitito verde. En el mundo, los ADRs. En China tenemos un mitad y mitad, un poquitito rojo tal vez. O en realidad los números rojos son más fuertes, pero hay un poquitito más de positivos, de verde. Brasil tenemos un día verde. Tranqui, 1-2%. Y en Argentina tenemos ADRs mitad y mitad, un poquito verde. Bien, un día bastante tranquilo en ese sentido. Tenemos a los índices y al S&P apenitas en rojo. Prácticamente neutro igualmente. Lo importante fue la vela de ayer, porque ayer tenemos un buen verde con ruptura de esta resistencia de largo plazo y la media de 200 que se rompe. Y bueno, si quisieran agregar algo más, tenemos esta ruptura de corto, muy corto plazo de resistencia. O sea que ayer fue un día positivo y hoy lo estaría confirmando. Esa es la buena señal del mercado del S&P y de todo, que es lo que hace mucho tiempo esperamos. ¿Puede llegar a ser falsa ruptura y caer? Sí. De hecho, en muchas acciones hay, tanto de estocástico como de precio, unas subidas largas que pueden llegar a corregir. Pero bueno, esas correcciones, mientras sean acá nomás y sea para seguir subiendo, son buenas. Por eso tampoco hoy me fijé en muchas acciones para ver si había algo para comprar, viendo que estamos en una tendencia ya un poco más alcista del mercado y del S&P. No vi muchas cosas para comprar, está como para esperar un poco el mercado. Había muy, muy poquito, así que por ahora tranquilo y esperando a ver qué pasa. Y con bastante liquidez, por eso quería comprar algo, sobre todo por el CCL. Y en Argentina, y está manteniéndose ahí arriba, pero quiero tener un poco de precaución y cautela, porque si llega a bajar, va a bajar un tiempito, va a corregir un tiempito Argentina, y es un poco riesgoso. Después el Nasdaq 0.34 hacia abajo, un poquito más en rojo, pero también la vela importante fue la de ayer, aunque no hay ruptura acá de resistencia, por lo menos horizontal. Si de largo plazo, bueno, a ver, de largo plazo sí hace un rato ya. De mediano plazo puede haber algo distinto. A ver, por acá. Si marcamos esto junto con esto. Acá, de mediano plazo puede haber la ruptura de ayer. Pero bueno, el Nasdaq ya, como saben, hace un tiempo, comparado con el Dow Jones, sobre todo, está moviéndose muy distinto. De hecho, el Dow Jones hoy sí está 0.30 en verde. Fíjense, el Dow Jones 0.30 en verde, el Nasdaq 0.30 en rojo. Y el S&P queda en la mitad. Por eso vemos el mitad y mitad, sobre todo acá en Finbi, ¿no? En todos los colores. Y bueno, nada, el Dow Jones todavía se mantiene bastante, bastante bien, bastante arriba. Subió fuerte y se está lateralizando, se está manteniendo ahí, en su rumbo. Bovespa 1% arriba, 1% en verde. Todavía también hay tendencia de corto plazo alcista. Merval 0.64 en verde, todavía se mantiene. Pero bueno, ya hay resistencias como que le cuesta un poco más. Ya hay poca fuerza verde y alcista comparado con otros momentos. Pero así todo, hay que reconocerle que el Merval viene todavía bastante bien arriba, bastante bien mantenido, sin rebotes, sin correcciones. Y China HSI 1.82. Que mañana encontraremos un número más o menos parecido, un color y una altura más o menos parecida por lo que veíamos recién en Finbis. Dólares, el Blue 3.81, en Argentina 191.79 el oficial, 3.54 el MEP, 3.59, casi 3.60 el contado con liqui, 3.66 el dólar cripto, 3.15 el solidario. Y el CCL CDR lo vemos acá en TradingView.
bajando medio por ciento, bajando un poquito más de medio por ciento, está en 3.61. Bueno, hace un ratito lo veíamos en 3.59, ahora está en 3.61. Más o menos se mantiene, porque ayer estaba en 3.63, casi 3.64, y bueno, hoy se mantuvo arriba de los 3.60, por regla general. Bien, y después, a ver, decíamos que lo que más bajó es Silvergate y Satellogic. Mira, se mete Satellogic arriba de 3M. Que bueno, sigue en tendencia bajista Silvergate, Satellogic seguramente también. Así es, estas volátiles que vemos casi siempre. Y después también encontramos con una baja de casi 4% a Globant, que no termina de arrancar, aunque yo la vi con muchas ganas porque Globant de largo me gusta y está barata en el largo plazo, entonces es cuestión de tiempo a esperar para que rebote y levante y sea buena y recupere mucho. Así que estaría en un soporte probablemente muy bueno para el largo plazo. Y después, ¿qué otra cosa? No mucho más. A ver, Shopify, 3% abajo, que igualmente la vela de ayer fue muy buena, con ruptura de resistencia. De hecho, yo anoche la vi y dije, epa, puede ser compra. Hoy baja, retestea un poquito, hay dos opciones, o que retestee por acá y siga subiendo directamente, que es esta resistencia que rompe ayer, o que retestee la media de 20 y siga subiendo, o que, bueno, directamente baje a los mínimos ascendentes y siga subiendo por acá, mucho más tranquilo. Pero bueno, nada de eso quita los mínimos ascendentes y esta ruptura de una resistencia horizontal, con lo cual debería prontamente hacer resistencia y máximo ascendente y seguir subiendo. Y después, como verde, tenemos a Natura, 8% arriba, lo que más sube. Pero bueno, como ya sabemos, sube bastante. ¿Por qué? Porque venía muy, muy abajo. Y cualquier suba, un poquito fuerte que sea, ya es mucho número. Pero, a ver, ¿qué es lo positivo? Bueno, que está en Brasil, que está alcista, que rompe máximos descendentes, que está arriba de la media de 20, y que está haciendo un mínimo ascendente un poquito más fuerte del que venía haciendo anteriormente. Y como negativo es que viene hace mucho en tendencia bajista, de mediano plazo está bajista, de largo plazo está bajista, y necesitaría romper probablemente esta resistencia para ser alcista de corto plazo barra mediano. Sí, probablemente sí. Pero bueno, de muy corto plazo viene alcista y bien, recuperando algo de Natura. ¿Y qué otra cosa para marcar de verde? No mucho más. A ver qué. Sí, a ver si me ocurre algo. Bueno, Netflix. El otro día presentó balance y a partir de eso metió tres velas verdes. Está bastante bien, con mínimos ascendentes, acomodándose. Mucho mejor de lo que venía hace unos meses. Está bien, Netflix. Está bien. Por este canal que tiré hace un ratito de mínimos alcistas y de resistencias que probablemente tengan bastante coherencia, no voy a decir toques porque hay cierta disparidad, pero bastante coherencia. Con lo cual, bueno, de esta resistencia podemos encontrar o una baja o una ruptura y un despegue un poco más grande con estos mínimos ascendentes y arriba de la media de 20. Vamos a ver qué hace Netflix. Pero que está alcista, tanto de corto como hasta incluso ya de mediano plazo. Porque si vemos a 5 años, ya tenemos varios meses desde julio que empezó a subir. Y bueno, el largo plazo obviamente todavía es bajista por esta caída fuerte a partir de noviembre del 2021. Pero ya recuperó bastante. Para sorpresa de muchos. Ah, y otra interesante, que a muchos le interesa aparte. ¡Oh! Se me es clic de verga. Se van poniendo lento las letras en TradingView. Ahí va. Intel. ¿Qué? Es una buena empresa. No viene teniendo los mejores resultados, por eso ha caído tanto. Pero tanta caída me parece que es simplemente por una cuestión de cascada técnica y de psicología del inversor. Porque si vemos el histórico, todos los años siempre fue subiendo. Obviamente tuvo caídas acá en el 2001, caídas en el 2008 y demás cosas. Pero a partir del 2009 subió. Y ahora estamos en estos momentos en $29 en precios de 2016. Precios de hace más de 6 años atrás. Es decir que 2017, 2018, 2019, por algo hubo precios más altos que los que estamos ahora. Entonces seguramente hay un margen de seguridad, como dice la teoría de Benjamin Graham, al cual se puede aprovechar. ¿De cuánto es? Es decir, ¿de cuánto está el valor de Intel? El valor fundamental. Y a ver, no soy un gran analista fundamental y no voy a tirar un número, pero voy a decir que
seguramente esté. Mira, si es por técnico y el máximo lo tienen 120% arriba. El valor fundamental, el técnico siempre por lo general está en la mitad entre el piso y el techo, es decir, que si el techo está en $67 y el piso está en 24, en la mitad lo tenemos entre, a ver, 20-70, tenemos en $45, más o menos aquí. Ponele, vamos a ser pesimistas y lo bajamos un poco. Intel puede recuperar más de un 30% prontamente, en el corto o mediano plazo. Si algún analista fundamental tira un precio más alto que $40, ya es mayor ganancia aún. Bueno, y después, ¿qué otra cosita? A ver, voy a ver acá el chat de Twitch si alguien puso algo. Y te tiene que volver por sus fueros. ¿A qué se refiere Herodero con eso? El 1 de febrero creo que define mucho lo que va a pasar estos meses. Sí, probablemente. El Merval viene bien con Estados Unidos bajando. Sí, recuperó mucho. Yo creo que más recupera por el largo plazo y por las posibilidades de elecciones de este año. Yo creo que se va sintiendo ya en el ambiente un cambio de gobierno y eso, como saben, el mercado se anticipa y por eso ya está recuperando y subiendo precios el Merval y Argentina. Microsoft sube post balance. Dio mejor lo pensado. Bueno, hablando de eso, a ver cómo está ahora después de 15 minutos el postmarket de Microsoft. A ver si sigue en 4% o mejoró algo más o empeoró. 4%, pero bastante estable ahí. Yo creo que mañana va a ser un día verde entonces para Microsoft. Me parece que va a andar por esos números o un poquito más si es que la gente compra pensando en que está barata, en que el mercado está recuperando y en que el balance le dio bien y bueno, tiene probablemente unos meses positivos de acá adelante. Así que mañana Microsoft puede verse en un 5% o un poco más. Bueno. En cuanto a las criptos, que el otro día hice ese video de estrategia de trading en velas de 5 y 15 minutos, que bueno, le fue muy bien, a muchos me agregaron algunas cositas abajo, por ejemplo, el hecho de, bueno, a mí me parecía algo lógico, pero está bien marcarlo por las dudas, porque a lo mejor no se entiende, el tema de que siempre hay que tener en cuenta para las ganancias o las pérdidas, el tema de cuánto invertís. Yo invierto siempre lo mismo, invierto $100 apalancado por 10. ¿Por qué? Porque una ganancia, porque es más fácil calcular. Una ganancia de un 10% te da $10, una pérdida de un 10% te da $10 de pérdida, o un 20 te da 20, un 30 te da 30 y así. Por eso lo hago así. Pero ustedes si ponen diferentes montos con diferentes apalancamientos, bueno, sí, tienen que calcular esos dólares. Tener en cuenta eso para el riesgo-beneficio, que era otra cosa que me dijeron, que traten de tirar operaciones con riesgo-beneficio por lo menos 1 o 2. Es decir, que si pierden $10, por lo menos que ese take profit esté 20%, $20 o un poco más arriba. Entonces, si haces así y tenés 10 operaciones de las cuales ganás en 5 y perdés en 5, al ganar el doble cada vez que perdés, tenés una ganancia de 1, por lo menos una ganancia del 10% si es que tiraste 10% de stop loss y 20% de take profit. Así que bueno, eso les puede servir. Pero bueno, como les dije en ese video, yo no tiro stop loss, no pongo stop loss, por lo menos manual, por lo menos automático, lo hago manual si voy viendo la operación. Y si me tengo que ir o me voy a dormir, lo que sea, pongo un take profit corto para que se ejecute o directamente, como me pasó el otro día, me la jugué y bueno, me fui a dormir y quedó ahí la operación porque total eran movimientos laterales, no había tanta volatilidad. Podía llegar a pasar algo, pero tampoco le tenía tanto miedo porque bueno, siempre hay rebotes, como también creo que lo dije en el video, que siempre hay rebotes, por más que algo baje mucho o suba mucho en contra de tu tendencia o tu posición, después siempre hay un rebote que te hace salir un poquito mejor, por lo menos si es que quieres salir. O a lo mejor simplemente mantener. Y viendo eso, vamos a ver cómo están las criptos hoy, que están un poquito. Bueno, a ver, antes estaban un poquito más en verde, aunque estaban cayendo. A ver, tenemos a Chili subiendo un 3 y pico por ciento, casi 4. Sí, tenemos esta recuperación de corto plazo en estos últimos días. Acá estamos viendo cada vela es un día, en visión diaria. Tenemos a cripto 2,37% hacia arriba, recuperando, pero bastante tranqui comparado con los otros montos.
Después sílica lo tenemos en 370 arriba. Tendencia de corta bien, alcista. BNB 1,5 hacia arriba, Cardano 1,33 arriba. Bitcoin 0,47 en alza hacia arriba. Lo más importante, bueno, es esta ruptura de resistencia que tuvimos hace poco, ruptura de media de 200, está arriba de la media de 20, viene bastante bien, están $23,000 en estos momentos. Bitcoin. Y después ya pasamos al lado rojo, donde tenemos a Solana en 24,29. Quedaron lejos los $8 que tocó hace un tiempito. Ahora estamos en $24, bastante recuperó. Ripple, 42 centavos, también viene con una tendencia ahí de corto plazo alcista, como casi todo. Ethereum, $1,615. También quedaron lejos los $1,100 de hace un tiempo. Uniswap y Polkadot son criptos bastante tradeables. Eso también es algo que vi en este fin de semana. También como Solana, por la volatilidad del movimiento. Después de hacer el video que hice, el último, de la estrategia de trading, a la noche tiré con Matic también un long y gané $10. Podía haber ganado más, según mi análisis anterior, pero como me iba a ir, lo tiré cortito para que suba un poquito y me dé $10. Pero si era por análisis previo y a lo mejor si hubiese estado arriba, capaz que tiraba un poco más de margen. Pero, casualidad, porque después cambió un poco el mercado y se achicó esa volatilidad y ese movimiento de piso-techo, llegó hasta los 11, $12, o sea, subió en mi estrategia de apalancar, o sea, subió un 1%, 1,2, y después se estancó y bajó un poquito. O sea que gané justo ese 1% apalancado por 10, ese 10%, esos $10, los gané chanta. Me salió redondo ese long. Ahí sumé otra posición ganadora al análisis y al video de mi estrategia del domingo que está en YouTube. Y después lo que más baja, bueno, cadena 4%, es la más volátil. Rose 3,5% también es otra bastante volátil. Porque son criptos chicas, entonces cualquier volumen las hace subir bastante o bajar bastante. SAN 3%, MANA 3% hacia abajo. Bueno, estas están bajando un poquito y corrigiendo un poquito. ¿Qué otra puede haber interesante? No mucho más. No, ya estamos acá con las criptos. Intel tiene que volver. Después del balance le entro a Intel, dicen por acá. Bueno, puede ser una buena opción esperarlo. A ver, puede salir bien o puede salir mal, porque a ver, el Intel siempre con los balances bajó históricamente en estos últimos 3 años. Pero a lo mejor a partir de ahora empieza a subir con los balances, así que puede salir bien o puede salir mal. Es una moneda al aire, la esperanza matemática es 50-50 en esos casos de balances. Pero bueno, la historia marca de que debería ser más negativo que positivo posterior a ese balance. Bueno, y para finalizar, nos metemos en Investing para ver las noticias. Microsoft no alcanza las estimaciones de ingresos trimestrales. Bueno, igualmente veíamos que estaba subiendo el postmarket, así que no influye mucho. No alcanzó por poco las estimaciones de ingresos del segundo trimestre de Wall Street, presionada por una caída del mercado de los, no sé, semiconductores tal vez. A ver, vamos a leerla un poco más en profundidad. Rendimientos de deuda de Estados Unidos caen, el mercado empieza a prepararse para la reunión de la Fed. Dólar cae, datos optimistas sobre la actividad de empresas apuntalan al euro. Esta es la fórmula de Apple para evitar recortes laborales, según la WSJ. Criptobolsa Gemini despide el 10% de su nómina tras declararse en bancarrota. Petróleo cae por preocupación sobre economía a nivel mundial. Estados Unidos observa que algunas empresas chinas ayudan a Rusia en Ucrania. Estados Unidos demanda a Google por su negocio de tecnología publicitaria, según un documento judicial. Oro retrocede desde máximo de 9 meses, dólar y rendimientos de bonos de Estados Unidos suben. Wall Street se desploma mientras temporada de resultados se acelera. La economía de Perú se mantiene estable pese a las protestas sociales, dice el ministro. Por trigo, maíz y soja suben en Chicago con el clima y la economía en el punto de mira. Y así estamos. A ver qué pasó con Microsoft entonces. Presionada por la caída del mercado de computadoras personales, PC, que afectó al negocio de software de Windows. Los ingresos aumentaron un 2% a $52,700 millones en los 3 meses al 31 de diciembre.
es decir, de diciembre, noviembre y octubre, en comparación con la estimación promedio de analistas de 52.940 millones. Las acciones de la empresa con sede en Redmond, Washington, subirán un 4% en las operaciones post-market, subían un 4% en el post-market, tras perder casi un tercio de su valor al mercado en un pésimo 2022 para las tech y, bueno, para casi todo. Microsoft está lidiando con una fuerte caída en la división de computación, que incluye productos como los sistemas operativos de Windows y sus dispositivos. Bueno, así todo, sube 4% del post-market. Microsoft. A ver, ahora actualizamos un poquito, después de casi media hora posterior al balance o el cierre del mercado. Está en 3.78. Bueno, se mantiene cerca de los 4% en verde. No quiere decir nada, tampoco es nada seguro para mañana, pero bueno, pareciera que va hacia el verde la cosa. Cerramos este video de YouTube, gracias a todos los que lo vieron. Un abrazo grande, cualquier cosa me lo dejan en comentarios, cualquier cosa lo tienen en la descripción de este video, los links y demás, como dice acá abajo, lo tienen en la descripción. Abrazo grande, cuídense y nos vemos en la próxima.